150 millones. ¿Pero en qué estabas pensando? Si a Messi le trincaron por muchísimo menos. Soy Cristiano Ronaldo y puedo ganar más que nadie. ¡Mierda! Es el inspector de Hacienda. Tenemos que hacerte pasar por pobre. No tengo que demostrar nada a nadie. No, no, tranquilo, ya lo hago yo. Tú haz como en el clásico. O sea, nada. Pase, pase, buen hombre. Qué tos más de pobre tengo. Buena tarde. Tranquilo, que el 99,9% de los inspectores son del mal. Molt bé, comencem. Vostè és Cristiano Ronaldo, suposo. Soy el primero, segundo y tercer mejor jugador del mundo. Sí, i jo sóc Brad Pitt, Ryan Gosling i Mario Casas. Molt bé, expliqui'm què ha passat amb els seus drets d'imatge des del 2009. Sí! Tranquilo, ya se lo cuento yo. ¿Vostè és? Su asesor. Tampoco tengo un duro. Florentino Pobrez. Molt bé, senyor Pobrez, digui'm. Mirem, Cristiano sigue siendo el jugador humilde de sus inicios. Todo lo que gana lo dona a un orfanato de linces ibéricos. Créame, es más pobre que el juego del Barça. ¡Sí! Tranquilo, Cris. En su garaje apenas hay sitio para sus tres deportivos. Y el cuarto tiene que aparcarlo fuera, con lo que llueve en otoño. Llora. Creo que le he tocado la fibra sensible. No, que va. Recordava l'alineació del clàssic. M'ensenyi'm els papers, que encara estic demanant llet pel dissabte. Los papeles deberían estar por aquí. Això és més greu del que em pensava. Tranquilo, Chris. Eres demasiado guapo para ir a prisión. Exijo el mismo trato a mi cliente que a Messi. Tranquil, el tindran. Si a Messi li van caure 21 mesos per evadir 4 milions, a en Cristiano li poden caure 65 anys. Eso te pasa por ocultar dinero. Mire, el chico se ha curado. Es rico a cagar. Sí, sí. Tornarem. ¿En qué momento he pensado que haciéndonos pasar por pobres tendríamos más ventajas que siendo ricos? Va, di tu frase de Xavi y pasemos al siguiente gag. Xavi juega en Qatar.